Mira, podemos hacer esto. Ok, bamboozle. Porco, bienvenido, bienvenido, bienvenido a la familia, mi hermano. Muchas gracias por el follow. Muchas, muchas gracias, bienvenido. Ahora eres un monstruo más, bienvenido. Muchas gracias por el follow. Y pues rematamos con el huevito, ¿no? Sale y vale. Perfecto. Vale. No, mi hermano, no voy a caer en tu albur. Muchas gracias por darle el follow, pero no voy a caer en el albur. Por suerte soy de México, entonces más o menos entiendo. Estás ante el rey Rastakhan. Victoria o muerte. Vale. Vamos a ver. Creo que me quedo con... Con uno sí, con dos no estoy seguro. Creo que no, nada más con uno. Perfecto. Qué buena mano. Mano aceptable. Bastante, bastante aceptable. Vamos a ver. Vamos a poner el huevillo. De todos modos, el huevillo tienden a ignorarlo. Ok. Ah, lo atacas. Atacas al huevillo. Yo creo que ese silencio te lo hubieras guardado, ¿eh? No sé. No sé, igual y son cosas mías, pero yo pienso que ese silencio hubiese sido mejor que te lo guardaras. Mira, no. Es que pierdo eficiencia en maná. Voy a hacer presión. A ver si no me arrepiento. Además ahí tengo tres esbirros dañados. Puedo robar tres cartas. Es que pude haberlo mejorado, pero... O sea, como pa' qué. Mejor me espero. Ok. Ok, bien. Está bien, está bien. Vamos a dañar aquí. Vamos a... Ah, bueno. Vamos a volver a dañar ahí. ¡Ay, mamón! Así. Este aquí. Y este acá. Pude haber visto Greedy para robar. Bueno, ahí ya puedo robar. Y es básicamente lo... Bueno, dos cartas. Es una menos, pero pues está bien. Este... podemos poner el piratita. Oh, ya sé. Puedo poner este y puedo robar, sí. Vamos a robar esto. Vamos a ponerle esto aquí. Y vamos a la cara. Y ahora tú decides. Tú decides a cuál echarle la rana. Si es que tienes la rana, claro.
Okay. Okay. ¿Cómo lo hacemos? Así. Aquí le podemos hacer así. Vamos a ver qué nos da esto. Mira, eso está bien. Eso está muy bien. Pegamos aquí, pegamos acá. Y con este vamos a la cara. Listo. Así. Y a ver qué decide hacer él. Perfecto. Ya no tengo piratas, así que... A ver, ¿qué sale de aquí? De acá. Vale, aguantar. Si logro clavarle un daño, hemos ganado. ¡No! ¡No! La fuente andante, no. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Qué problemático! Ejecutar. Así. Qué hijo de perra. Me sostuvo bien, me sostuvo bien. Oh, mira. Me late su mazo, me late su mazo. Está chido. Está muy chévere. Vamos a ver. ¿Qué me ofreces? Ok. Mira, eso me gusta. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me sigue faltando. ¿O no? ¿O no, 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 no? A ver. No, sí me falta. Dame el de daño. ¡No! ¡Tengo daño letal! ¡Justamente! ¡Toma, perro! ¡Órale! Otro. Sale y vale. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! Apenas, apenas si me alcanzó. ¡Uf! Sale. Siguiente. Me gustó su mazo, me gustó su mazo. Nada más que pues es que ya no le iba a ganar yo a Valor. Tenía que ir a cara, a cara, a cara como loco desesperado. Porque no, a Valor ya no le iba a ganar. Garrosh contra Illidan. Esto termina ahora. A ver, Demon Hunter debería de ser una... Debería de ser un buen matchup. Debería de serlo. Pero, no estoy seguro. En cualquier caso, vamos a ver qué tal. Mira, qué buena mano. No, ya con esto, o sea, qué buena mano. Nunca me atraparán. Ok. Y luego la ira de batalla. Muy bien, está bien.
Con esto vamos a robar bastante. Siguiente turno, robamos. Siguiente, nos equipamos el arma. Y siguiente, empezamos a hacer nuestros turnos locos. Podemos permitirnos recibir un poco de daño, no pasa nada. Mira, uy, qué bien. Este es el arma que siempre quieres robar con este mazo. Y la acabo de robar. ¿Hace frío en las sombras? Bien, no pasa nada. Hacemos la otra jugada, que es esto más esto. Y robamos tres cartas. Es esto, esto y robamos. No pasa nada. Sería esto. Te mostraré quién más esto. Así. Y listo. A ver qué es lo que decide él. No me voy a equipar el arma y no hacer nada. O sea, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Así que mejor le hacemos así. ¿Vas por el huevo o vas por la capitana? Por la capitana, obviamente. Vale. Así. Necesito la forjadora de armaduras. Esa congelación me jodió, ¿eh? Me jodió todo el turno. Bastante. A ver qué hace aquí. Si decide atacar al huevo. O decide seguir atacándome a la cara. Que seguramente es un... Ah, bueno. A ella... A la cara. Ok. Se ve que ya no tiene mucho que pensar el tipo. A ver. Así. 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 Y así. Vamos a ver si tiene daño letal. O sea, no hay otra cosa que pueda hacer. Es. A ver qué pasa. Si tiene daño letal, pues ya, ni modo. Que es fácil, ¿no? Es. Ataca. Bueno. Se equipa eso, ataca y pega con el coste 6. Si va en mi cabeza con el coste 6, con eso tiene letal. Che, suficiente. Esa congelación me destruyó, ¿eh? Pero qué bien le salió todo al cabrón. O sea, cuando salen así, o sea, ni siquiera es para quejarse. Porque pues no, o sea, no hay nada que hacer. Simplemente van a tu cara como pinches locos desesperados y te ganan. Punto, no hay nada que hacer. No vale la pena enojarse. Así que, next. Next, next, next. Garros contra Mayer. Ok. Nadie escapa a mi furia. Dos domadoras de bombas. No quiero. No quiero nada de esto. Mejor mano. Muy bien. Está bien esta mano. Está bastante bien. Mira, este me hubiera venido muy bien hace rato. Es que qué mamadas, oye. Qué locura con el cazador de demonios. En un rato te puede matar. Literal. En un rato te puede destruir. Esa congelación me hizo mierda. O sea, esa congelación me destruyó por completo. Vamos a ver al señor Pícaro. ¿Piensas causar un alboroto? Ese malhechor del mal.
echar con este. Es que puedo bajar este. Puedo pegar aquí al malhechor del mal. Puedo bajar el arma y pegar al gato. Pero yo creo que es mejor tener a este esbirro aquí ya. Además, un esbirro dañado le hace mucho, mucho, mucho daño al pícaro. Ahora sí, al siguiente turno, puedo ponerme el arma. Si saca a eviscerar, no me lo destruye, pero sí me jode. Ok. Vale. Podemos hacer la capitana de riesgos más esta. La cosa. A ver. Ok. Ok. Vamos a esperar, porque va a ser casi seguro que es la emboscada. Y para el siguiente turno, si ya tengo equipada el arma, puedo destruirle al de esta emboscada. Entonces, al siguiente turno puedo jugar esta más la armadura. La armadura no necesito tanto, pero puedo jugar este más esta, o este más esta y más este. Depende. Mira, por ejemplo, ahí está bien. Este de aquí ya no va a hacer nada. Oh. A ver, se puede ir a la cara. Vamos a ver si es el de este de la... Así es. Es la emboscada. Entonces este va a la emboscada. Esta va aquí. Y aquí hay dos opciones. O podemos ser greedies y podemos esperar, o podemos hacerle daño. Yo creo que podemos ser greedies. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ok. Se hace daño él solo. Muy bien. Es que con los esbirros dañados el pícaro sufre mucho. Ok. Mira, si hubiera salido un bufo, qué bien me hubiera venido. A ver, esto va para acá. Así. Y... tus defectos te fortalecen. Que el siguiente turno puedo hacer estos dos. Pero no, vamos a tratar de ser codiciosos. Así. Así. Y de hecho podríamos bajar a esta, pero yo creo que no. ¿O sí? Dejaría tres bombitas. Dos bombitas y una 3-2. Y una 3-1. Por armadura, ¿valdrá la pena? ¿O puedo bajar este y dañarlo? No, nada, así está bien. Así está bien, así está bien. A ver qué hace él. Ha convocado a Galacron nada más una sola vez, así que no hay tanto problema. Ok. Chop chop. Molesta como solo ella. ¿Podemos robar? Sí, podemos.
así, ¿no? ¿Nada más eso? ¿O quiero robar más? No, yo creo que nada más eso. Mira, eso está bien. Eso está muy bien. Puedo bajar a esto. Ponerle esto y esto. Pero no, de momento no. Así que... vamos a pegar aquí. Así. Y... vamos a descubrir un dragoncillo. Vamos a poner este. Así. Vamos a bajar a este güey. Así. Y así. De momento. Ok. ¡Magora! 4-4 con acometida. Esa jugada casi no me gustó. Ok. ¿Qué tal, hombre nuevo? Okay. ¿Qué tal, ah, muy bien. ¡Ajá! ¿Me vas a dejar este vivo? ¿Es neta? Creo que es letal, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Híjole, me falta. Vamos a ver si podemos sacar letal. Creo que sí. Sí debería, ¿eh? Sí debería, sí debería. Vamos a ver. ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Me faltó un punto de maná! Bueno. Vamos a ver cómo lidia con esta mesa. Me faltó un puntito, carajo. De todos modos, si no tiene un taunt, Pícaro no se cura. Y si no tiene un taunt... Tokachu, Tokachu, bienvenido, bienvenido a la familia. Muchas gracias por venir a ver a los streams del Super Mega Monstruo. Ahora eres un monstruo más, bienvenido, Tokachu. No sé si sonó la notificación, realmente no la escuché. Pero, de todos modos, bienvenido, bienvenido y muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Déjame pensar. Bienvenido, bienvenido. Esta presión que le estoy ejerciendo no, o sea, debería de ser suficiente, debería ser completamente suficiente, así que pues no hay ningún problema en ese aspecto. Me pregunto. Sí, no, es que ya, o sea, por más que intente, pues puede acabar con los 2-4-4, pero queda un 4-3 y un 1-1. De todos modos, también tengo a la arma en la mano. O sea, es mucha presión. Así tenga las dos, las golpeaporras también. O sea, tengo el arma en la mano. Y Pícaro no tiene, No, pues es que no. Me dejaste vivo a este y pues es un error. Sale y vale. Muy bien. Muy bien. Este deck me encanta, es muy bueno.
Vamos a seguir jugando. Vamos a seguir dándole. Uf, si es mago Highlander, es posible que me destruya. El mago Highlander me hace un daño tremendo. Si es un mago hechizo, sí quiero estas dos para presionar. Yo creo que me voy a quedar toda la mano. De estas dos no sé. Yo creo que nada más una. Pero si es un mago Highlander, me va a destrozar. O sea, a partir de turno 5, todas sus cartas es horrible. O sea, es horrible a partir de turno 5. Entonces, pues no queda más que presionar, presionar, presionar y presionar. Si es mago hechizos, es aleatorio, o sea. Uf. El mejor mazo del meta. Mira, el más poderoso que yo considero del meta, que a mí yo no me gusta, pero sinceramente, objetivamente hablando, yo pienso que el mejor mazo es el de Demon Hunter. El Demon Hunter es una pesadilla ese mazo. Entonces yo pienso que es el mejor mazo del meta. Definitivamente, o sea, no hay así como mucho que pensarle. Es muy, muy, muy burro ese mazo. Es muy exagerado. Puede destruir incluso a sus counters, que es justamente este es counter del Demon Hunter. Pero el Demon Hunter te puede despedazar. Entonces, siendo objetivos, yo creo que el mejor mazo del meta es el Demon Hunter, realmente. Alguien tiene que dirigir la carga. Pero a mí no me gusta. Es un mazo que a mí no me gusta porque yo no soy muy dado a jugar así de agro. O sea, yo juego más más tempo o más control. Me gusta más jugar tempo control. Pero realmente el Demon Hunter es una maravilla. Puede subir muy muy fácil el agro. Entonces si me preguntan, además de que es económico, porque muchas de las cartas te las regalan. Entonces yo te recomendaría que el Demon Hunter, o sea, juégale y dale, dale, dale con todo, porque ese es el que te va a llevar bien alto. No hay mucho que pensarle. Vamos a ver. Este coste 2, qué pedo, güey. No me hagas esto. Esta pinche basura, ¿qué? LOL. Ya a partir de este turno ya el mago se empieza a volver loco. Ahorita ya viene Reno, ya viene el Tiamat, ya viene el Máligos, ya viene... ya viene el otro Reno. A partir de aquí ya ya es muy difícil, ganarle al mago. No, es que no, es que... ¿Cuándo chingados? Vamos a ver. A ver, aquí. Aquí. ¿Quién manda aquí? Aquí. Así. 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 Listo. Así. No, mamón, no vayas a su cabeza, destrúyele a sus esbirros. Pues mira, yo no pienso que ya debería nerfearlo, ya, o sea, es que sí está jodido, o sea, está muy muy fuerte, pero realmente sí ya está un poquito más balanceado. Como te digo, ya tiene counters. Si tiene con qué congelarme, si no, ya no hay nada que hacer. Ya está un poco más balanceado, entonces no creo que lo nerfen, Al que sí siento, aquí ya no hay nada que hacer. Al que sí siento que deberían buffar un poquito es al paladín. Esa es mi clase favorita. Siempre me ha encantado el paladín, pero
Ahorita está por los suelos, o sea, está súper mal. Está súper, súper mal el paladín. Entonces, sí, yo pienso que deberían de buffar al paladín. Y de momento, siento que deberían de nerfear un poquito más al Demon Hunter, pero estoy seguro que no lo van a hacer. O sea, realmente no lo van a hacer. Porque ya le metieron 6 nerfeos, entonces difícilmente le van a meter otro. Esto termina ahora. Vamos a ver. Victoria o muerte. Mira, hablando del Demon Hunter. Hablando del Demon Hunter. Bien, el huevito está bien. La de esta está muy bien también. Vamos a ver. Ahora ya nada más nos falta la capitana de riesgos. Y con eso ya completamos un poquito. Este parece ser, por lo que estoy viendo, si no es Tempo, es el Demon Hunter, el nuevo, el... Ok, roba el Anclar. No, no roba el Anclar. Listo. Si no es el Agro, es el Demon Hunter, el Big, el de demonios gigantes, que se me hace mucho, mucho daño. Ah, no, 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 parece que no. Porque el Big Demon Hunter me hace un daño tremendo. Entonces, pues no está chido. El anclar, maldita sea. ¿Por qué no me salió el anclar? Mira, ese está bien. Está bien este. Está bastante bien este esbirro. El ignoto. ¿Qué sigue? Ya Ok. veo. Es que roba como loco Los este planes de cabrón. Sí, es el tempo. Bueno, el tempo, el agro. Agro, tempo, robador. Tiene 16 cartas. Bueno, te puede robar veintitantas cartas en el mazo este cabrón. Vamos a ver. Primero golpeamos aquí. Ok, bajamos este. Le damos acometida. Bajamos este y tradeamos aquí. Así. Ahorita ya tenemos la mesa. Ya tenemos la mesa y del huevito va a salir una serpientita. A menos que me lo silencie. No se me haría extraño, la verdad. Este lacayo es una maravilla con Terón, ¿eh? Una maravilla. Ok. Ok. Que sí. Te reto a Magora. Vamos a meterle un puntito de daño. Con lo demás vamos a cara. Esto le afecta, o sea, esto le afecta mucho al Demon Hunter, este güey. Si me sale también el lacayo, el otro, es muy muy fuerte contra el Demon Hunter, el que le da provocar, que luego utiliza a Kayn y te hace pinches movidas acá todas estúpidas. Pero bueno, mira, está bien. Al siguiente turno podemos meter al bruto. Bruto sangre hirviente. Veamos. Podemos hacer esto. O podemos hacer esto, esto y esto. ¿Ahora qué? 3, 4, 5 y el lacayo que salga. De aquí puede salir una capitana de riesgos. Pero... A ver, primero vamos a bajar a este. ¿Alguien tiene que dirigir la carga? ¡Ja! ¡Valor infinito! Beber tu sangre, comer tu carne. Ok. Sí, viene la sacerdotisa. Yo también estaba pensando exactamente eso. Siguiente turno, la sacerdotisa de la furia. Estaba pensando justamente eso. O no, el otro, el que hace cuatro daños también. Nuestros Sí, ese. enemigos caerán. Ese justamente también. A ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15, 16, 17. No, aún no. Aún me falta un poquito.
Vamos a ver qué sacamos de aquí. Mira, este está muy bien para robarle su arma. Vamos a ver qué lacayo nos da. A ver. No voy a intercambiar. ¿O sí? ¿O sí? No, que intercambio. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos da. Si nos da el de daño, sí intercambiamos. No. Esto se lo ponemos aquí. Dejamos todo a la cara. Y bajamos a esta. Así. Sale. Al siguiente turno tenemos 4, 5, 6. Exacto, ahí está la sacerdotisa de la furia. Pero ya no, o sea, ya no hay mucho que hacer, o sea, ya... No, ya no. Es lo que te digo, que el Demon Hunter es muy susceptible al guerrero. Que de repente sí te hace unos turnos bien estúpidos. Que ni guerrero, ni sacerdote, ni nada lo detienen. Pero ganándole el tempo de la partida, ahí le vas ganando al Demon Hunter. También por eso me hice varios mazos de guerrero. Tengo el Enrage, el Misión y el Huevo, porque Demon Hunter. Y ya.